El acceso a una educación de calidad es un derecho. Por eso es importante que la familia apoye y colabore involucrándose en el proceso educativo de sus hijos. Las experiencias que el niño vive en la escuela y en su casa son fundamentales a la hora del proceso del aprendizaje. De ahí que es tan importante que escuela y familia trabajen de manera coordinada. Visitamos tres escuelas, en Montevideo la 14 y la número 70. Aquí, en Florida, la José Luis Zorrilla de San Martín, número 76, y conocimos su experiencia. Maestros y padres dan testimonio de la importancia del trabajo compartido en el crecimiento y en la formación de sus hijos. El tiempo extendido significa también un compromiso diferente de los padres o de la familia. Y un compromiso diferente también del colectivo docente. Exteriorizando lo que uno siente cuando aquel niño que tendría que haber aprendido determinada cosa aún no lo logra, compartiendo en cada una de las instancias que se nos presentan. La calidad humana que tiene la escuela, no solamente por el grupo de maestros, sino por el grupo de padres. A mí me pasó desde el primer momento que, no sé, los padres responden. Responden con los niños, responde el niño y responde el padre. Es en la casa y en la familia donde se da el primer contexto de socialización del niño. Consciente de esto, la escuela de hoy debe generar lazos importantes entre la institución educativa, los padres, la familia, la casa. Tú tienes una hija y un nieto en la escuela. ¿Y cómo colaboras? ¿Cómo aportas? ¿Cómo es ese vínculo en el caso de ustedes? Partimos de la base de en la familia, el prepararlos para traerlos a la escuela, venir con mis señoras a traerlos, pues apoyarlos en las tareas domiciliarias, que siempre, que un material, que esto, que aquello, que lo otro, y bueno, estar con ellos. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños. Bueno, sí, jornadas para arreglos edilicios, en la que la convocatoria ha sido imponente. Los padres se prenden y es una manera de relacionarse y de trabajar de forma activa, digamos, ¿no? Y mientras él crezca, crecerá también. Los padres tenemos que estar preguntando, tenemos que estar viendo a ver qué hicieron, qué no hicieron, ayudarlos, escucharlos, el traerlos fundamentalmente, ¿no? El no faltar, el que vengan, el estar. Niño, tu niño y aquel niño, todos van. Cuando el vínculo entre el maestro y el niño es positivo y confiable, el alumno se beneficia intelectual y afectivamente de una manera definitiva. Directora, esta es una escuela de tiempo extendido. ¿Con qué compromisos específicos? El compromiso específico del aprendizaje de los niños. La universalización de ese aprendizaje, las oportunidades para todos. Bueno, lo que yo destaco es que al estar mucho tiempo, ¿verdad?, los alumnos en contacto con los maestros, como que se genera un vínculo muy lindo, ¿verdad? Los niños como que confían mucho en los maestros, se sienten contenidos, ¿verdad? Y por eso recalco lo de la vocación. El maestro como que tiene que sentirse, tiene que venir abierto a la escuela, atender las necesidades de los niños, atender sus intereses. La relación es recíproca. A los niños les va mejor cuando los padres marcan un tiempo para divertirse, para estudiar, para asearse, para descansar. Y sobre todo, cuando ellos se involucran también en esas tareas. ¿Cómo crees que es de importante que la familia y la escuela trabajen en conjunto? Creo que no se concibe una separación o un divorcio entre lo que es la familia y la escuela, es un complemento. Tanto de la escuela hacia la familia como de la familia hacia la escuela. Eso es fundamental, que haya una comunión. Acá nosotros lo hemos visto
en cuanto a los chiquilines y a la unión que hay y al acercamiento que tiene la escuela hacia la familia y que los va atrayendo. Enriquece el hecho de que los niños están contenidos tanto, tanto con los padres como en la escuela. Eso es fundamental, la contención de los chiquitos. Dándole la importancia que tiene la educación, que en realidad debemos tener claro que es un derecho y que es una responsabilidad de los padres hacer que este derecho se cumpla. ¿Qué significa para ti ser maestra? ¿Y esta escuela? Ay, ser maestra para mí es todo. Y a veces me dicen, es tu vida. Sí, es mi vida. Tengo casi 30 años de trabajo. Me emociona. Ciertas preguntas emocionan. Uno deja mucho por la escuela. Deja muchas cosas por la docencia, ¿no? Es ayudar a crecer. Sí, para mí ser maestra es todo. Para estimular la actividad intelectual y emocional del niño, es fundamental fomentar su sentimiento de pertenencia grupal. Los padres y la escuela debemos participar conjuntamente en la educación de nuestros hijos, buscando un camino coherente que beneficie su crecimiento personal y educativo.